Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Yanni y bienvenidos a un nuevo video. Y tú, persona que me estás viendo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Es demasiado fácil, es gratis, es sencillo. Entonces solamente ve y pícale en el botón que dice ahí suscribirse y listo. ¿Qué estás esperando? O sea, la vas a pasar muy bien aquí. Suscríbete para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. De paso te invito a que me sigas en mi Instagram. Aparezco como Angie con doble guión bajo Pérez guión bajo. Y pues... el día de ayer Juan de Dios Pantoja lanzó una canción llamada Idiota. Y el día de hoy vamos a reaccionar a ella. Ojalá te guste mucho este video y me apoyes con tu like, compartiéndolo, suscribiéndote, comentando y todas esas cosas que hace la gente cool. Vamos a empezar con esta reacción, espero que esté muy cool. Debo hacer un comentario muy puntual y es que Juan de Dios se ve muy guapo. Me gusta mucho cómo se le ve el color rojo y el negro. Hacen una combinación muy cool. Se ve muy guapo. Obviamente es número uno en tendencias, dura 3 minutos y de primera instancia lo que acabo de escuchar es como un acústico ahí súper bonito y a mí me encanta, me fascina muchísimo la música acústica, entonces de verdad creo que esta canción va a ser como que dentro de mi top, en al menos esta semana. Continuemos. De verdad, o sea, nunca, creo que nunca había dicho esto, pero sí, Juan de Dios se me hace muy... una persona muy atractiva, se ve muy guapo. ¿Hasta cuándo me tendrás así? Muriendo por ti. Con estas ganas que quedaron de comernos desde que te vi. Si no fue suficiente. Me está encantando muchísimo cómo suena, me gusta mucho. Fue suficiente lo que yo ofrecí. Al menos lo acepté y por eso te perdí. Quiero remediarlo y estoy aquí escribiéndote como un idiota. Sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por no tener una respuesta concreta, escribiéndote como un idiota. Sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. El ritmo me está encantando demasiado, es un ritmo pegajoso, así como que, no sé, suave, rico. Está muy cool, me está gustando demasiado. Bueno, y la temática va de que, pues, dime bebé si quieres estar conmigo o no. La temática está chida. Por favor contesta. Baby, dime que tú quieres estar conmigo o con otro que prefieres. Que yo te llevo a otros niveles de placeres tú y yo. Dime si no te molesta que te escriba a las 3 de la mañana pensando. Bro, obviamente no. Yo creo que si hay una persona a la que quieres y aprecias, creo que no te molestaría que te escriba a las 3 de la mañana. Bueno, tal vez sí, si estás dormido, pero el interés. Borracho y loco me tienes. Dime si no te molesta que te escriba por la noche desvelado pensando en ti. Y todas las fotografías que aparecen ahí, pues obviamente son de Kimberly. Borracho y loco me tienes. Aquí escribiéndote como un idiota. Sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por no tener una respuesta concreta, escribiéndote como un idiota. Sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por favor contesta. Te digo que quiero, me dejas en vista. Vamos a ver qué pasa si yo te desvisto. No me respondas, simplemente llégale. Que estoy esperándote. Te digo que quiero, me dejas en vista. Vamos a ver qué pasa si yo te desvisto. No me respondas, simplemente llégale. Aquí escribiéndote como un idiota. Sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por no tener una respuesta concreta, escribiéndote como un idiota. Sin saber si estar conmigo te provoca. Te envío mensajes y mi mente ya está loca. Por favor contesta. JD, para ti, baby. Space Music. Dímelo, Yuta. Mantis.
De verdad me encantan. Bueno, me encantaron muchísimo las tomas que hay. Se ven muy, muy, muy bonitas. Las miradas. Todo el video él lanzó unas miradas que, uy, o sea, muy coquetas, muy cool. Muy seductor. Y. Se ve súper chiquito sin barba. Amigos, pues ya terminé el video, estuvo muy cool, de verdad, como que me hizo sentir eso, así como les mencioné algo relajado, es mi onda, me gusta mucho cómo sonó, me ha encantado mucho esta canción, me gustó muchísimo el ritmo, la letra pues sí la siento como que un poco floja, pero me encantó el concepto, me gustaron los colores, las tomas, el outfit de Juan, bueno, sus outfits están muy cool y él se ve muy, 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 muy guapo, muy bonito, muy bello. Y esta fue mi video reacción. Espero que te guste demasiado, que me ayudes compartiendo el video, que te suscribas en el botoncito que aparece por ahí abajo. Dime aquí abajo en los comentarios lo que tú opinas sobre esta canción. Gracias por ver este video, espero que estés bastante, bastante, bastante bien y nos vemos en el siguiente. Adiós.